Tratamos de establecer una buena motivación. Ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, escucharlas con una mente que busca alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, porque es el único medio por el cual podemos guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado.

cehri. Çeğmos gibi mangoyu yoruz. Ne söyler yolunda. Cehri nesminde de verilen matunlar. İnin pazanını yıldı tane gelen yıldı tabii hatırlında kalmamca. Bu nehavat ya. Kur'an sebebiyle de mangoyu yoruz. Artıcık onu. Cehri yoruyor ya ne zaman mangoyu yoruz? Tutacak. Bueno, el día de hoy vamos a empezar haciendo unas recitaciones, unas oraciones. Haremos la, un umala del mantra de Om Mani y haremos juntos 21 mantras del Buda de la Medicina. El Buda de la Medicina está dedicado especialmente para Chelo que está está malita este, le van a hacer unos unos análisis entonces para que todo salga bien pero así como dedicamos por ella pues también dedicamos por todas aquellas personas que están enfermas para que les vaya bien para que su tratamiento funcione y puedan recuperarse rápidamente de esa enfermedad pero también como como he dicho vamos a hacer un mala de o este mala está dedicado, pues, por la madre de Unice, que es la mujer de Eduardo. L su madre, pues, ha fallecido el día de hoy a las 5.40 con 40 minutos de esta tarde, y entonces, pues, pedimos especialmente por ella y por todos aquellos que han dejado esta vida para que pedimos para que no tengan un mal renacimiento para que al contrario se encuentren rápidamente con un buen renacimiento, un renacimiento afortunado y para que el tiempo en el cual van a estar en ese estado de bardo, en el estado intermedio, puedan pasarlo sin problema alguno y pueda sin temor alguno y puedan obtener un buen renacimiento. om mani padme hum ho mani padme hum om mani padme hum ho mani padme hum om mani padme hum om mani padme hum Mani Padme Hum. O Mani Padme मणिपुर में हूम केवा दीन दुदा चंद्र सिवा डुयू ने ड्रोवाच् मालूपा साला को बे कंसे बे कंसे महावे कंसे बे कंसे Rasa samu tayata soja, taya becanse canse, kanse be kanse, canse kanse be, kance. be, kance, be kance. rasa samu soja, taya canse be, kance, be kance. रासा सम सुहा तया ता बं से कानसेे महा कानसे बे रासा से गाते सुहा तया ता बे कान से बेंसे महावे Rasa Samugate suja. Tayata ombe canse ve canse. Mahabe canse be canse. Rasa Samugate suja. Tayata ombe canse ve canse. be canse be canse. Rasa Samugate suja. तया ता बेक से बेक्य महा कंसे बेक्य राोहाया ता बेक्य बे कंसे महा कंसे बेकांसे राोहाया ता बेक्य बे कंसे महा कान से बे कानसे्य राजा समे सोहांसे बे कान से महा कान से कंसे राजा समे सोहांसे बे कान से महा कान से कान से Rasa Samgate Soja, Tayata Om, canse, bekanse canse, bekanse canse, canse, Rasa Samgate Soja, Tayata Om, canse, ve, kanse, ve kanse.

महाबे कंसे बे कंसे रासासमुंगाते सोहा तैयाता ओम बे कंसे बे कंसे महाबे कंसे बे कंसे रासासमुंगाते सोहा गेवादी ये न्यूर्दुदा में पे के पोत्रु युरने रोवाचिक्या मालुपा Teisala eh, eh, Copas. ¿De qué hablamos el día de hoy? No lo sé. A ver, ¿qué sugerencia Ya ni me acuerdo que hablábamos. ¿De qué, de no lo ver, ¿qué me acuerdo que hablábamos. As. Ta. O. Cik. Um, Cidam diddus ruzhini lecab mangu shiviyo riz. Hini. Dide lecab tiliyayini lecabna cik damarab. Kaci ta da, qidud givuzhini cunguriz. Hini dine tsasariz. Dine ya kaci o. Hini ya rangay shiviyo qal chayda. Sivimi givuzhina so, ci

reuniones en donde la gente se junta y hay, hay variedades claro de este tipo de reuniones hay reuniones en las cuales al juntarse el tiempo que han estado junto lo han disfrutado la han pasado muy bien están contentos pero se acaba la reunión y se acaba otro tipo de reuniones es, es en las cuales pues por el tema que están tratando o por la situación, el caso es que la han pasado mal, se han deprimido, se han molestado. Ese momento de la reunión fueron infelices. A diferencia de todas esas diferentes tipos de reuniones a las que podemos asistir, la del día de hoy, en la, el, el hecho de estarnos reuniendo aquí es con un objetivo, el de ir creando nuestra propia felicidad. y nuestra propia tranquilidad. Ta ah. Hola chuguri. Ni chugu chugurus. O sidan de a. Ni mezena la chugu sida. Ni mezena mezi guni. Chugu sida. O o te ke shiu yoris ta. O chi. Ta chugu se yonzo chuzu ke keji maris. Ta nezu shenane. Ni sidan ga yo she tu maris. No es, no es simplemente que vamos a hablar de la felicidad, de cómo estar bien y en estas dos horas de duración, sino que el propósito es cómo ir creando nosotros mismos ese bienestar, esa felicidad, esa tranquilidad. Porque en la medida en la cual nuestra mente esté tranquila, esté feliz, pues... En esta vida nos encontraremos bien, nos encontraremos felices. Y con ese estado mental podemos hacer más, podemos actuar mejor. Por eso el objetivo es ir encontrando cómo construir ese bienestar en uno mismo. Mm. Well,

Y, la y junto con tranquilidad. Y aunque, dice Gesela, aunque de mi boca salgan palabras que los guíen, que los lleven a entender cómo construimos cada uno ese bienestar, esa felicidad, esa tranquilidad, el poderlo conseguir no depende de las palabras, sino de nuestro propio pensamiento de cómo transformamos nuestra mente. Por supuesto que escuchar estas palabras o escuchar estos consejos son la condición, pero para que realmente se dé lugar en nosotros es un trabajo de cada uno de nosotros. ¿Sí? 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 ¿Sí?

Tēn dōwa mēwēt nā mdōwa jīgitō nō, tātī kā bōgō rēs, nā mdōwa tī piñi tōgō dō, tī tōgō mi ndō, tī kāngi tōgō sōgō dō, tī sōsō hā bōgō rō wās. Chī mi sēm rāba māngō chīngi dā, nā mdōwa māngō chīngi dī, nī gāi mārī khūna dī gāi, nī lūdhā nāsa dhā mārī yōng, sēm mājī dā, nī lūdhā kūru rōgō Cada uno de nosotros debemos de aprender a enfrentar los problemas, dificultades e inconvenientes que hay en la vida. Y yo creo que este consejo lo podemos encontrar en muchas otras tradiciones religiosas que nos hablan de la paciencia, paciencia ante las dificultades, tolerancia ante los sufrimientos. Porque cuando algo desagradable nos sucede, le damos mucha fuerza a esa situación. Y entonces nos dejamos llevar por ella, que nos arrastra a la preocupación, a en estarle dando vueltas y vueltas y vueltas sobre esa misma situación, que solo nos está angustiando más, nos está haciendo infelices. Y. Realmente, como seres pensantes que somos, hay que ver las cosas. ¿Eso es útil o no es útil? Entonces, si vemos que algo no es útil, no nos está ayudando, no sirve. Puedo terminar de traducir y luego... pero mejor cuando termine de traducir, porque si no, se me olvida todo lo que dijo. Lo no siento. Sí, es mejor porque se me olvida. Um, 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 vale. entonces, hay que evitar la preocupación, hay que preocup dejar a un lado la preocupación y ya está. <laughs> es verdad que me pierdo, cada uno sabe... Cada uno sabe... Mm. Ah, sí. Y bueno, esto ya que se me, se me corta la inspiración, lo siento. Y entonces, um, el cuerpo y la mente están muy relacionadas, entonces si estamos mal mentalmente, el cuerpo también se afecta. Eso. <tose> <tose> uh -huh. Ver, así se ve la importancia de la tranquilidad. Cuando uno está más tranquilo, pues entonces las cosas salen mucho mejor. Si uno está más nervioso, más alterado, pues no. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Mm. Y entonces, les voy a poner un ejemplo de cómo cuando hacemos las cosas tranquilamente, despacio, nos encontramos mejor y nos salen mejor las cosas. Por ejemplo, la comida. Cuando empezamos a cocinar tranquilamente, conscientes de lo que estamos haciendo, pues entonces la comida nos sale mejor, nos sale muy buena. Pero cuando estamos cocinando con prisas, con nervios, haciendo varias cosas, pues luego ya no nos acordamos si pusimos sal, si no le pusimos sal, y entonces por las dudas le ponemos más sal, se nos sale la comida, se nos quema, y entonces cuando vemos como con prisas, con nervios, no salen a veces bien las cosas que así como mi am Pedro, ¿verdad? Así como mi amigo Pedro y yo a veces estamos muy alterados, muy nerviosos. <laughs> no, 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 no. Es no, no, broma es, broma, es como no, no, su amigo. No, 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 no. Es que como <laughs> NP okay. oh, es... Chopo, chopo. precisamente como es mi amigo, como es mi amigo, me gusta bromear con él. <t Dr. di großartilly> Es decir, que nosotros también a la hora de reflexionar, de pensar, hacerlo con tranquilidad, con cuidado, conscientes, porque eso va a traer un fruto, una consecuencia. Pero cuando lo hacemos con nerviosismos alterados, pues no nos salen las cosas como quisiéramos. Uh -huh. Es importante en lo que hacemos del diario no hacerlo con ese nerviosismo es que esa actitud nerviosa nos va generando angustia y fácilmente nos lleva a equivocarnos por ejemplo queremos ir a un lugar pero claro como estamos nerviosos alterados pensando en varias cosas en la cabeza mm -hmm. pues luego nos equivocamos de camino nos equivocamos de lugar y eso ya al final nos perdemos más tiempo del que te del que queríamos mm -hmm. ah. mm -hmm.

le ponemos un alto a todos esos pensamientos a esas supersticiones que vamos acompañando con ese sufrimiento si logramos detener esos pensamientos si logramos cultivar esa tolerancia entonces nuestra, nuestro estado mental es de mayor felicidad nos encontraremos mejor y podemos actuar mejor. Vice, jogo. Jogo. Uh -huh. oh, no, Pero es suficiente solo buscar ese bienestar mental. No es suficiente, todavía hay más que hacer. Uh -huh. Y ahí es donde está la oración de Maitreya. Mēn sōlō māntrō yāgā lāngātī yōgō yōgō kāwō rēs. Nē, ngōntō tā, nē tā bāntrō yāgā lāngātī yōgō 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 yāgā shīgō rēs. Tō tē mātabatān tōba shio ss. Mēn rō lām chī yōs nā tē pā yōgō kāwō shio ss, mō nām chō nā rēs. Tā

que se logre cesar aquellos caminos a reinos inferiores y que todos los caminos que nos llevan a un buen renacimiento, que nos llevan a um, la liberación, que se abran sin obstáculo alguno. Es decir, tenemos que estar mirando no solo por el bienestar de esta vida, hay que mirar también lo que va a venir después de esta vida y hacer los preparativos correspondientes. Y por eso hablaba de camino, el camino que nos va a llevar a un renacimiento, a otro. Y hay que también ir aquellos caminos que nos pueden llevar a un mal renacimiento, irlos cerrando, la, cerrando, para que no vayamos por ahí. E ir abriendo aquellos caminos. Que nos llevan a un buen renacimiento o incluso a la liberación, aquellos que nos llevan a algo mejor. Recordando lo que dice Nagarjuna en su texto Carta a un amigo, los seres, según su comportamiento, que puede ir de la oscuridad hacia la oscuridad o de la luz o de la claridad hacia la claridad, esa estrofa lo que quiere decir es, y de hecho se comparte también con otras tradiciones religiosas, de que nosotros al dejar esta vida o vamos a un lugar agradable o a un lugar desagradable. Y Nagayuna lo describe como oscuridad, que sería un mal renacimiento, o hacia la claridad, que es un buen renacimiento. Mm -hmm.

Entonces, lo que significa es que nosotros, esos caminos que nos pueden llevar a renacimientos desagradables o como describen a la oscuridad, hay que conocerlos. Porque así, al conocerlos, sabemos cómo cerrar esos caminos cómo cerrar la posibilidad de un renacimiento en esos lugares desagradables. Al igual que hay que conocer los caminos que nos llevan a un renacimiento superior, a un renacimiento mejor, a la claridad, hay que conocerlos porque en la medida en la que más los conocemos, pues más abrimos las posibilidades para irnos por esos caminos. Así que At cómo caminamos por un camino u otro pues según nuestras acciones si buscamos caminar por esos ese camino hacia un buen renacimiento es a través del estudio a través de la práctica de y cómo cerramos los caminos que nos lleva a renacimientos desagradables pues evitando crear acciones negativas la José, dinos los caminos de renacimientos desafortunados. ¿Cuál sería un camino que nos lleva a renacimientos desafortunados? Mm, cometer, cometer, cometer con... Dibachu, muy bien, es correcto. Con las... Es, es correcto, con las diez acciones no virtuosas estamos abriendo ese camino para un renacimiento desafortunado. Y por supuesto entonces...

dozhā yār, kondro yār, mācā yār dī, yinā robozhigit tō nē, nī mōsum, nī mōsum āvichī, tōn sō yānshā vatā, robozhigit tō nē, tī yār sūn kursi yār, tī ākobozhī, mōshī nī. Tadī kānda pañlancu, nē, yinā jāchima sūsu, tī jīsīngi dī, nā tī jī gugu mēsā nā yun guyā Entonces, si nosotros no solo estamos buscando el bienestar de esta vida, ¿por qué no solo estamos buscando el bienestar de esta vida? Pues porque esta vida no dura, esta vida se agota. Eh, hay un momento en el cual tenemos que cambiar, mudarnos a otro cuerpo, cambiar de renacimiento. Entonces, si lo que nos lleva a un renacimiento desafortunado son las 10 acciones no virtuosas, y si uno no quiere ir por esos caminos que te lleven al sufrimiento, es evitar las 10 acciones no virtuosas se clasifican, o se agrupan en 10 acciones, porque no es, que, no es que sean las únicas que existan, pero de alguna manera, las más burdas, las más obvias, las más, um, es más fácil clasificarlas así, las acciones, en 10 acciones no virtuosas. Y a su vez, están esas 10 se clasifican en 3, que se refieren a las acciones que hacemos físicamente, a cuatro que hacemos con nuestra palabra y a tres que estamos llevando a cabo a nivel mental. Y cuando nosotros conocemos lo que son esas diez acciones no virtuosas, entre más las conocemos, más sabemos, pues más claro tenemos lo que hay que hacer y lo que hay que evitar. Y cuando nosotros actuamos de manera adecuada, dejando atrás lo negativo, cultivando lo virtuoso, estamos creando nuestra felicidad de ahora y la futura. Porque incluso cuando uno diga, no, no me hace falta ser feliz, no, no quiero ser feliz, pero si tú estás actuando de manera correcta, aunque tú digas, no me hace falta ser feliz, vas a ser feliz y vas a tener un renacimiento afortunado, lo quieras o no porque va de acuerdo a tus acciones. Pero aquel que actúa de manera negativa, que va creando solo causas para experimentar sufrimiento, por más que grite, por más que se queje, por más que chille, quiero ser feliz, quiero ser feliz, si solo ha creado acciones negativas, por más que grite lo más fuerte, va a tener que experimentar sufrimiento, porque son las consecuencias de sus acciones. Wā dā tēt lāngā yāsate lāngu rōdā, duksate lāngu rōyāgī, dāngā tōyā rī, dā tānda mānsu mm lūdhī, tēt tīng dō yā 어 Tā, ā, jī, xendā hā -hmm. rī, tūndū rī, o tūndū tēn lāngā yāsate lāngu rōyāgī, tsa tsūba chīyāgī, nāmyū tā tīndi kākia yā

es algo favorable porque es una y de hecho no solo es un renacimiento favorable sino que es una oportunidad muy buena la que tenemos de hecho es la mejor oportunidad que tenemos porque dentro de los seis reinos de existencia renacer como humano te da la posibilidad de tener esa inteligencia humana capaz de analizar Capaz de examinar, es la mejor oportunidad, la mejor base que tenemos para el desarrollo de esa reflexión. De ver, podemos ver que algo va a venir después de esta vida. Y si queremos tener un buen renacimiento, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos evitar para evitar un mal renacimiento? Eso lo podemos entender y examinar gracias a la inteligencia humana que tenemos. Y gracias a ella, pues también podemos de alguna manera escoger a dónde queremos renacer. Porque si después de examinar nos damos cuenta de que evitar las 10 acciones no virtuosas nos lleva a un buen renacimiento, nosotros escogemos llevar a cabo la virtud, nosotros escogemos dejar atrás la negatividad, dejar atrás las 10 acciones no virtuosas. Que de hecho, claro, a veces pues cuesta, pero entre más nos familiarizamos y más trabajamos, también más felices nos encontramos y más felicidad estamos creando para el futuro. Como que está más, más latente el hecho de que vamos a encontrarnos con bienestar porque estamos actuando de manera correcta. Y no solo eso, las 10 acciones no virtuosas van de acuerdo con la realidad de nuestra sociedad. Es decir, también van de acuerdo con las normas y leyes sociales. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Y Gesela también hablaba de que en la medida en la cual nosotros nos familiarizamos más con esas acciones virtuosas, con el dejar atrás la negatividad, no estamos hablando de cosas que nos van a impedir comer, alimentarnos, sino de cosas que están en nuestras manos, cosas que ya podemos ir estando haciendo y que nos acercan más a la felicidad.

Os voy a poner un ejemplo en forma de broma, pero es lo que yo he visto. Cuando abren una caja de bombones y tiene diferentes bombones que si de que con, si con café o si con almendras o de, tienen un montón de, de bombones y entonces los abren y te los ponen encima de la mesa y dicen por favor coma uno. No cogemos el primero, estamos mirando, mirando su forma y a veces volteamos la caja para ver qué es lo que tiene el ingrediente este y aquel y, y lo miramos con mucho cuidado que si lleva más azúcar o menos azúcar, si este me cae bien, si este me cae mal, o me gusta más el con leche o el sin leche o el más oscuro, lo miramos con mucho detalle antes de comernos el bombón. Y solo es comida, que no pasa más que no los metemos en la boca y ya está. Pero cuando estamos hablando de nuestra felicidad, felicidad ahora, felicidad para las vidas futuras. Y estamos en esta oportunidad de poder escoger a dónde queremos ir. Pues es todavía con más razón y lo que tenemos que analizar. Así como el bombón, antes de escogerlo, lo pensamos bien, cuál me voy a comer, así de bien, mucho mejor, debemos de pensar qué tipo de actos voy a hacer, escoger qué tipo de renacimiento quiero obtener. Y es nuestra oportunidad ahora. Es la oportunidad que tenemos de escoger mm. qué tipo de renacimiento nos gustaría tener. <coughs> y si le estoy dando vueltas a este asunto, es porque realmente es importante para nosotros. <laughs> es que se sorprende mucho cuánto podemos pensarlo antes de coger un bombón y cuántas veces le damos vueltas a la caja viendo cuál bombón me voy a comer lo pensamos mucho cuando no hace falta pensarlo tanto mientras que cuestiones de la vida de qué es lo que me va a hacer feliz eso sí que lo deberíamos de pensar y pensarlo bastante

Esos tres ese caminos que nos lleva a algo mejor son de tres tipos. Ese camino que nos lleva a un renacimiento en un reino superior o el camino que nos lleva a un bien definitivo y cuando hablamos de bien definitivo se refiere a la liberación. Y el tercer camino que nos lleva a la omnisciencia. Oda tambo de kanda o tajin nendro ki a lam de pa ga ne de sum bo yin ne de da turi lam de yong nam bres da turi tog yo bres ha turi tog bo zam na de gure ba sin turi tog bo zam gi da yan jo bo re jo yan Lo primero, lo primero es cerrar la puerta al camino que nos lleva a reinos inferiores. Eso es lo primero que hay que hacer. Y en el momento en el cual cerramos ese camino a reinos inferiores, se abre el camino para, rena para renacer en reinos superiores. Pero tener un, re un renacimiento en un reino superior no es la meta final, porque po podemos alcanzar un renacimiento superior, pero seguimos estando dentro del samsara. Y por lo tanto, ese renacimiento termina y estamos otra vez siendo sujetos a estar dando vueltas y vueltas y vueltas dentro del samsara. Así que hay que buscar terminar con ello, terminar de estar dando vueltas dentro del samsara. Y la única manera de terminar rotundamente con ello es desarrollando la visión de la vacuidad, desarrollando la visión.

Se habla mucho del yo y cuando nosotros pensamos en el yo, entonces surge en nuestra mente es, esa idea de ese yo. Y entonces en el budismo, en las enseñanzas budistas, su objetivo es poder distinguir entre el yo que existe y el yo que no existe y es ahí en estos dos aspectos un yo que existe un yo que no existe irlo contemplando irlo analizando son dos hay dos uno que no es otro que sí es otro que existe otro que no existe y darle vueltas y vueltas en, reflexionando al respecto porque es verdad que nosotros pues cuando hacemos algunas sadhanas, algunas recitaciones que decimos yo, por ejemplo, yo tomo refugio en el Buda, en el Dharma, en la Sangha, yo tal, 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 se habla de un yo. Por eso debemos tener muy claro cómo ese yo, cuando se menciona ese yo, estamos hablando de un yo que existe y un yo que no existe. Y entonces darnos la oportunidad de examinar cuál es el yo que no existe, cómo es ese yo que existe, cómo es ese yo que no existe. Y así pues, poco a poco, nosotros dándole vueltas, nos vamos acercando a, la, a entenderlo. Uh -huh. Y cada vez que nosotros tengamos la oportunidad, tratar de reflexionar, y de pensar acerca cuál es ese yo que existe, cuál es el que no existe. Hay que pensarlo. Y de hecho, ¿recuerdan la analogía que utilicé para hablar de este tema? ¿Recuerdan? Del yo que existe y el que no existe. José.

y usted cariñoso Manzo la Rashid no que yo Rashid yo a Marte dombros. O sea, yo bajé cara ya. Ini Nerusha, yo me bajé cara Nerusha yo moros. Yo donys me tiro. O de som no era lo de claro, está la analogía que la de la montaña la roca que está en la cima de la montaña o también eh, el, el del mala. Pero vamos a ir con el de la, de la montaña porque es la misma línea, esa analogía en el cual con ella lo que estábamos tratando de explicar es cuando se dice vacío vacío se refiere a que está vacío de existencia inherente, vacío de existencia verdadera vacío de existir por sus propias características. Eso es lo que no existe. No existe por sí mismo, por su propia naturaleza, por sus propias características. Eso es lo que estamos negando. No se está diciendo no que cuando decimos vacío o vacuidad, no significa no existe. No es simplemente no existe. Porque de hecho, cuando apuntamos porque hay algo que existe. Si no existe, y no existe del todo, no existe, no existe, entonces, ¿cómo podríamos señalar algo y apuntar algo? Por lo tanto, existe. Pero, existe, pero no existe por su propia naturaleza, no existe por su propia identidad intrínsecamente, no existe de manera verdadera, de eso está vacío de esa existencia inherente, de existir por su propia naturaleza. De eso está vacío. Entonces, debemos, claro, nosotros lo vamos reflexionando, lo vamos pensando y tratar de ver que hay una diferencia entre decir está vacío y entre decir no existe. Porque tal vez no existe, estamos pensando que no existe nada. Y no estamos negando la existencia de no existe nada, nada, sino que lo que no existe o de lo que está vacío de existencia inherente. De existencia verdadera. Entonces, claro, lo que pasa es que eso, las cosas me aparecen ante mí como si existieran por sí mismos, como si existieran por su propia naturaleza. Así es como la aparece ante mí, así es como la percibo, pero no existen así, el modo de existir de las cosas no es así como están apareciendo, como lo percibo. Y de esa, eso es lo que estamos negando su existencia. Así no existen las cosas. Uh -huh. Ahora, cuando recitamos el sutra del corazón y decimos, no existe ojo ni oído, no existe, no existe, no hay, no hay, no hay, ahí hay que tener cuidado, no es simplemente que no hay nada. Uh -huh. Uh -huh. En el sutra del corazón, cuando dice no hay ni ojo, ni oído, ni lengua, ni mente, se refiere a que no existe inherentemente, no existe de manera verdadera. Entonces, cuando dice no hay o no existe, se refiere a esa existencia verdadera, existencia inherente. Eso es vacuidad, de eso está vacío, de existencia inherente, de existencia verdadera. No hay que confundir vacío con no existencia. De hecho, estamos hablando de cosas diferentes, son diferentes. Vacío estamos diciendo está vacío de algo, vacío de que pues vacío de existencia inherente no estamos no simplemente no existe sino que está vacío de existencia inherente y claro cuando nosotros no estamos conociendo con claridad el modo en el cual existen los fenómenos pues por eso es que nos cuesta trabajo entender

lo que se llama el bien definitivo, o en otras palabras la liberación. Y entonces alguien podría preguntar, ¿ese bien definitivo, esa liberación se consigue solo con la comprensión de la vacuidad? La respuesta es no. Le hace falta una compañía, le hace falta el método, necesita ir acompañado del método, que en este caso, si lo que se busca es el bien definitivo, es la renuncia. Hace falta la renuncia. Ahora, con la vacuidad, lo que se quiere es destruir la ignorancia que se aferra a un yo, que se aferra a una identidad, porque esa es la raíz. Y la manera de destruir esta ignorancia que se aferra a la identidad es desarrollando la vacuidad. Por esa razón hay una gran exposición y explicación muy amplia acerca de la vacuidad. Pero no es lo único que se necesita para conseguir ese bien definitivo. Hace falta también la renuncia. Mm -hmm. tə collaborate yóyyat. Sum dì wenten亲 lям, tam yá Pfódh hёsyぎñbyq región Sa mən kom o m'ol rəmk juyorndì k'ngy comedy vipi r mirch followingワer <laughs> jélioriú yéys. Current😁 yé담. Da kékh cort' hár Broadway nèynylik Pole tam yá encourage concerned ykęztidneyvheet Arkhaj住rda dasocum yack diegoq xabiya mac Cuando hablamos de que si el objetivo es la omnisciencia, entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pues también hace falta la vacuidad. La vacuidad es la misma, pero unida con la bodichita. Requiere de esa unión de la vacuidad junto con la mente de la bodichita. Y esa unión es la que nos va a llevar a alcanzar la omnisciencia. Volviendo a la oración de Maitreya que dice, que pueda yo cerrar el camino de reinos inferiores y que pueda yo abrir esos caminos que me llevan a, a, a algo superior. Y cuando habla de superior, se refiere que me lleven a un renacimiento superior, que me lleven al bien definitivo y que me lleven a la omnisciencia. ¿Oh? lo que está diciendo Maitreya al, al rezar porque se abran esos uh -huh. caminos a eso y lo lleve a esos objetivos superiores lo que está haciendo es que se conviertan que puedan sus acciones se conviertan en causas que lo lleven al logro de estos tres niveles uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.

También está la oración de Ariadeva, que va, es muy similar a la, a la oración que acabamos de ver, pero Ariadeva lo dice así. En primer lugar, que pueda destruir las acciones no meritorias. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a las acciones no virtuosas. Así que, en primer lugar, des, dejar atrás las acciones no virtuosas. Ariadeva continúa diciendo, en... Al principio, dejar atrás las acciones no virtuosas. En un paso intermedio, lo, dejar atrás el aferramiento al yo. ¿Qué significa? Pues que hay, no solo es suficiente evitar acciones negativas, hay que también destruir esa ignorancia que se aferra a un yo. Y Ariadeva continúa diciendo. Y en último lugar, hay que destruir la actitud egocéntrica. Claro, si uno lo que procura en última instancia es la iluminación total, la budaidad, pues hay que destruir la actitud egocéntrica. bāi dvāshanāṋ dvīyā mārā jīhā bābzālāb 다 rīs jītāṋ tā kō tōngbañi tōngsāṋ dvī kāba sōnsa, jīni shījā namrā māṅguk shivji yā 리버를 bāsa, tōzu kāngyā kāna yā jīni rīhā rītāṋ dvāmbā yā mārā rāngshī chūgumā rīs hō tuyato nā mā shīgu yā rīs jītāṋ tā dvī kāma shīji nā mā shīji Bueno, ahora ya entramos en lo que es nuestro texto. Todo, todo lo que hemos hablado también está en relación a lo, a lo que es el texto, es decir, hacia la vacuidad. Si recuerdan, las estrofas que hemos estado viendo este tiempo nos están hablando de la vacuidad. ¿Por qué tantas estrofas? ¿Por qué continúa dándole vueltas al mismo tema? Pues porque es un tema complejo y es un tema que requiere de una amplia explicación y de darle muchas vueltas para que nosotros lo comprendamos, para que nosotros nos convencamos de ello, estemos convencidos de ello. Así que la estrofa 96 dice. Todo aquello que primero se le apareció a la conciencia, porque desconocía esa realidad, esa percepción cesará más tarde para la conciencia debido al conocimiento de la realidad última. Mm -hmm.

Cuando dice mmm, todo aquello que primero se le apareció a la conciencia porque desconocía esa realidad, se refiere a un ser ordinario que lo que está percibiendo es que existen por sí mismos, inherentemente, que todo le aparece los fenómenos le están apareciendo como si existieran por sí mismos. Y lo cree, está convencido de ello. ¿Por qué? Pues porque no conoce la realidad tal cual es. No conoce el modo en que existen los fenómenos. Pero cuando ya un ser aria logra ver y logra verlo de forma de manera directa, porque el ser área entra en ese estado de concentración equilibrado en el cual logra ver el modo último en que existen los fenómenos, logra ver cómo es que están vacíos de esa existencia inherente. Y por eso la estrofa dice, esa percepción, claro, esa percepción de que los objetos existen por sí mismos, cesará más adelante, más cesará para la conciencia, es decir, cuando tú ya tengas, cuando un ser aria ya lo mira, esa conciencia que lo percibía, que lo veía como existiendo inherentemente y que creía en ello, cesa, porque está viendo la realidad última, la verdad última y ve el modo último en que existen los fenómenos, que están vacíos de existencia inherente. <coughs> y dice así la estrofa 97. Todos estos fenómenos de los seres son vistos como el combustible para el fuego de la conciencia. Son pacificados siendo quemados por la luz de la verdadera discriminación. <coughs> Uh -huh. la, la estrofa qué significa? Pues que cuando un ser logra, eh, hablamos de un ser aria que logra entrar en ese estado de meditación equilibrado y logra ver de manera directa lo que es la vacuidad, entonces todos esos conceptos, primero tuvo que tener una idea de lo que era la vacuidad a nivel conceptual. Y luego, gracias a ello, logra un momento ver de manera directa, ya sin conceptos, pero los conceptos que le llevaron a ver de manera directa, por eso se dice, son como, el, son como la leña, como el combustible, que gracias a eso logró arder y logró ver la realidad de los fenómenos, y entonces al, que, al arder la leña, el combustible, estos se queman, desaparecen, los, a nivel conceptual desaparece, pero ya dio lugar gracias a ellos dio lugar a una percepción directa uh -huh. la siguiente estrofa nos dice 98 más tarde es descubierta la realidad de lo que anteriormente era imputado por la ignorancia. Cuando una cosa no es encontrada, ¿cómo puede haber una no cosa? Es decir, está hablando de que cuando nosotros creemos que existe inherentemente. Cuando tú te pones a buscar dónde está esa existencia inherente y no la encuentras, entonces es porque no existe. Pero no es que se esté negando la existencia del fenómeno, se está negando que exista de esa manera, inherentemente. Uh -huh. Y es decir, porque el hecho de decir que no exista por, por sí mismo, que no exista inherentemente, no nos está llevando a caer en el extremo del nihilismo, de decir que no existe nada. Lo que estamos diciendo es que no existe y la manera en la cual no existe inherentemente y al describirla de esta manera entonces no se está cayendo en el error de una visión extrema de la no existencia mm -hmm. <coughs> Uh -huh. Hasta ahora hemos hablado bastante de cómo los objetos, las cosas, están vacías de existencia inherente, están vacías de existir verdaderamente. Pero, ¿qué pasa con un fenómeno como el espacio no compuesto? ¿Este acaso existe inherentemente? No estamos hablando de cosa, de fenómeno compuesto. Estamos hablando del de espacio no compuesto. Y la estrofa 99 dice, porque los fenómenos de la forma son solo nombres, el espacio es también tan solo un nombre.

y por lo tanto la misma el mismo análisis que hemos utilizado pues también se va a utilizar en fenómenos como este el espacio no compuesto luego todo lo que hemos hablado ahora eh, hablando acerca de forma pues también lo podemos aplicar al resto de los agregados. Al resto de los agregados de forma, discriminación, los factores compu compuestos, composicionales, y el agregado de la conciencia. Ninguno de ellos, así como lo hemos visto en, en forma, que no existe por sí mismo, pues lo mismo se aplica con el resto de los agregados. Y es la estrofa número 100. Los sentimientos, la, los en no, sería, las la sensación, el discernimiento, los factores composicionales y la conciencia han de ser considerados similarmente a los elementos y al yo. Lo que hemos utilizado anteriormente se tiene que aplicar con el resto de los agregados. Mm. Ah, sí, me salté una cosa. Por lo tanto, los seis constituyentes carecen de un yo. De esta manera, el primer capítulo ha culminado. Y de no, rendi, rendi, trivam, trivam, anion, mm. Y eh, al final de este capítulo dice, el primer capítulo de la preciosa guirnalda ha finalizado. Entonces, le llama preciosa guirnalda. O, o, o guirnalda o también es un mala. ¿Por qué el mala? ¿Y qué tiene de precioso? ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué el nombre de Preciosa Guirnalda? A ¿Ah? recordar las oraciones o por eso se llama... Molam, tengo reza.

Bueno. Pues, eh, aunque José no me mire, me tiene que contestar. Y dice, pues, además no es cosa mía, porque yo no puse este título a este texto. Entonces, y, y el texto dice, finaliza el primer capítulo de la guirnalda preciosa. ¿Por qué? ¿Por qué le llaman así? O man, Carolina, ¿sumpa te tienen borresa? es un hábito. Oh, ¿No? ¿Y tú? ¿Y te hablo? La la Jaritza. No me acuerdo. No me acuerdo. Ay, ay, ay que no me sé tu nombre. <rugio> Ana. Ana.

No, no es necesaria respuesta, es preciosa, por, evidentemente es preciosa. Lenga, como eres, di, Pema si Peyaputu, Rimpoche da una Pema si burreza. Rimpoche, si me un zampillo, Rimpoche, que me un burreza. Vale, no basta solo decir Rimpoche o precioso, hay que saber qué significa eso o por qué se está poniendo ese nombre. Basta de eso, ya lo sé. Milo Rimpoche.

Le llamamos precioso renacimiento humano. Precioso. Porque es algo muy valorado, algo que tiene mucha importancia. Entonces cómo conseguir ese precioso renacimiento humano, cómo conseguir la preciosa liberación, cómo conseguir la omnisciencia total. Este texto nos está llevando paso a paso cómo conseguir el precioso renacimiento humano, la preciosa liberación y la preciosa omnisciencia. Entonces, se le dice guirnalda, o también podemos imaginar es un mala, porque es como pasar cuentas. Das este paso, luego viene el siguiente paso, luego viene el siguiente paso. Es una, un orden, una estructura, unos pasos que hay que dar. Primero, para tener un buen renacimiento humano, y luego... Y entonces nos dicen, pues, si tú quieres un precioso renacimiento humano, ¿qué tienes que hacer? Y es de lo primero que nos fue explicando, paso a paso. Pues, tú tienes que llevar una conducta ética adecuada. Y si el siguiente nivel que quieres alcanzar es la liberación, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que ir desarrollando la vacuidad. Te guste o no te guste. Hay que ir pensando en la vacuidad. Y es así, por eso se le llama guirnalda, porque es como paso a paso. Oh, Mundo, <laughs> José, <laughs> <laughs> Vale. <No>. Ay, <risa> Carolina, <risa> te estoy llamando. Es a ti, a ti. Eh, Cuando nos habló al principio de cómo obtener un buen renacimiento, hay una diferencia. Porque, claro, en lo que encontramos en el Lambrin y lo que encontramos ahora en la. Guirnalda Preciosa, hay una diferencia en cuanto a números de la ética, conducta ética que uno tiene que cultivar para tener un buen renacimiento. Uh -huh. ¿Qué diferencia en números había? Eh, bueno, en el Amrin no hablan de 10 y en este texto hablaban de 16. ¿Estás de acuerdo, Pedro? Sí. <laughs> bueno, Carolina ha dicho, en el Lambrin hablan de 10 y, eh, y en la Guirnalda Preciosa hablan de 16 conductas que hay que evitar. Es decir, en la Guirnalda Preciosa también nos menciona las 10... Conductas a evitar, igual que las menciona en el Lam pero en Alguien anda precio, preciosa menciona seis extras que también hay que tomar en cuenta. Uh -huh. Pasamos al capítulo número dos. capítulo número dos? José, la que subjeta... pre... Bueno, José, esta pregunta es para ti. Tú tienes que escoger. Cuando empezamos a, a estudiar el texto de la Guirnalda Preciosa, estábamos manejando otro texto. Estábamos manejándolo según lo que estaba escrito en el, en el tengyur. Y entonces, no, perdón, en el, en el, bueno, estaba... Sí, sí, sí. Es que el texto que yo tenía, el libro que yo tenía, bueno, era de ahí, no era el mismo que Geshe la tenía, entonces no podíamos seguir los mismos encabezados. A ver, voy a explicar. Normalmente cuando se da un comentario de un texto... Para que sea más sencillo el comentario, lo van clasificando por encabezados, para que sí uno pueda apreciar más y, y meterse más eh, en la estructura del texto. Cuando comenzamos, yo tenía un texto diferente a Gessela y entonces iba a ser complicado tomar apuntes de los encabezados. Ahora, como habrán visto, ya tenemos el mismo texto. Y es otro texto además de los eh, otro texto del que no, no lo habíamos es otro comentario, pero este comentario ya que tenemos los mismos textos puedo yo sacar fácilmente los encabezados. La pregunta es quieren que se dé el comentario con encabezados o sin encabezados. <laughs> Uh -huh. Porque si queréis con encabezados, significa que tenemos que ir al principio y enumerar los encabezados. Y esto a nadie más le pregunto más que a ti: ¿qué hacemos? Por mi parte, prefiero los encabezados, pero claro, yo no estoy aquí solo, hay 19 personas más y. Yo, hay que mirar un poco por, por el bien de todos. Bueno, vale. Entonces, por sugerencia de, José, su, por sugerencia de José, que está pidiendo una democracia, entonces levanta la mano los que quieren que escribamos los encabezados.

Sí, sí, sí. Vamos a dejar el capítulo... Vamos a dejar el capítulo 1 por el momento como está. Vamos a dejar el capítulo 1 como está. Y ahora que entramos en el capítulo número 2, para que no sea muy, muy cansado, el capítulo número 2 sí que lo vamos a seguir con encabezados. Y el encabezado es el título del capítulo número 2. El capítulo número 2... Se llama mostrar la conexión, mejor, la consecución, queda mejor, mostrar la consecución de causa y efecto, de renacimiento, superiores y el bien definitivo. Este es el nombre del capítulo, pero también es el encabezado primero del capítulo. Entonces, este encabezado se divide en tres. Este es Punto número uno. La causa y efecto del bien definitivo. Punto número dos. Causa y efecto de renacimientos superiores. Y el punto número tres. De nuevo, causa. Expli Voy otra vez. Punto número tres. De nuevo, explicación de causa y efecto del bien definitivo. ¿Es bueno? ¿Están todos? ¿Hace falta que lo repita? No, vale. El tercero es que es muy parecido al número uno. Entonces, el número tres dice. De nuevo, explicación de causa y efecto del bien definitivo. Uh -huh. Vamos al punto número uno, que es causa y efecto del bien definitivo. Uh -huh. Se divide en dos. Uh -huh. Número uno, refutar vi las visiones. que se aferran a los extremos. ¿Resuelve? Uh -huh. No, no, tampoco. tampoco. Uh -huh. Le repito, refutar las visiones que se aferran a los extremos. Punto número dos. Um, lo difícil de comprender lo profundo. Lo difícil de comprender lo profundo. Vamos al punto número uno. Sí. El vale, punto número uno que a su vez se divide en tres puntos. El punto número uno, les recuerdo, se llama refutar las visiones que se aferran a los extremos. Se divide en tres. Entonces, número uno, recordar la explicación por medio de otras analogías. Lo repito, recordar la explicación por medio de otras analogías. Número dos, la refutación en sí.

qué guami luma luma tempa luma la tengo yo mare Lund, freely, uh sour, dice describirlo con las cuatro con los cuatro razonamientos. Describirlo mm -hmm. con los cuatro razonamientos. Puede que la próxima clase le cambie un poco la traducción, pero mientras se puede quedar así. Mm -hmm. ¿Queréis preguntar algo? Uh -huh. Cuando ha dicho el punto uno, sí. Pero ¿cuál uno? Primero ha dicho tres puntos, ¿no? La sí. causa y efecto del bien definitivo, sí. la causa, la causa y renuncia, eh, de renuncia. No, la causa y efecto del renacimiento. de renacimiento superior. Sí. Y de nuevo explicación del bien definitivo sí. de causa y efecto. Sí. Lo ha dicho punto uno uh -huh. de esos tres puntos. El punto uno porque que era, el punto ha dicho que tiene otros dos. Sí, hablo de ya están los tres. Te vale, vas al sí. número uno, que te vas es al causa, número uno, sí, que causa tiene efecto de, bien definitivos, Ese punto se divide sí, en dos. En dos. Refutar las visiones que se aferran a los sí. extremos sí. y el otro lo difícil de comprender lo profundo. Sí. Vale. Y luego ha vuelto a nombrar el punto uno. que es el? el re, Refutar pero, las visiones que pero sacaran qué uno, a los extremos. Que uno, refutar, el uno. ¿refutar las visiones. No, pero qué uno es este? El uno de los del primero de los tres. No, no, no. El, el uno del uno. El del uno. Ya está vale, en el bien. Vale, definitivo. vale, vale, El uno que tiene dos puntos, luego otra vez el mismo. Sí. Otro, digamos otro punto dentro del uno. Sí. Vale. Y luego eh, el dos y el tres ya son el dos y el tres de los tres primeros. ¿Es eso? No, 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 no. Perdí, no sé. Es que para mí es un claro, poco. Claro, claro, claro. Te quiero tenerlo claro porque es que si claro, no, no. Claro, claro. Espera, déjame, hago números. Entonces, el uno. El uno que es el. Sí. El sí, el uno, yo, yo, he puesto, yo he puesto el uno que A, B, C y luego el primer punto le he dado D para no confundirme con lo primero. No, primero. No. Ah. el número uno, la causa y efecto del bien definitivo. De sí. Claro, así porque, lo son dos, sí, porque así hay muchos unos y nos vamos liendo. Y luego estamos en el A. El A se divide no, en tres. No, no. El A pues se divide en tres. El refutar las visiones se subdivide a a. en sub a. A, sub sub tres. El 1A, el 1A y el 3. Vale. Vale. Son los tres del, del, del a. vale, muy bien, pues ya está. Ya está claro. Gracias. Y llevamos a Mutual. Sí, sí he notado que estaban hablando de números. Así que, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que ya tienen ganas de irse. Así que vamos a dedicar página 236, estrofa 5. Sāwe keba de te ta ruwa kula nampeta Keba jesu lo pai Tempe nipu rintu se shisho Chanchu sencho rinpo che ema yushi Keba nyampa me pai Kone konto pe wa shu Nyampe pa uchita keba ta kuntu sampo te yan de shin te te da kun ki jesu da lo shi ke wa di da tam che rap no, tu sun, che, pe, wa, tam, che, ki ngo wa kan la zo tu nan, da, ki, ke, vel, sawa, di, kun, sampo cho che rap